Moon Chanel y Contrapunto Noticias. Estamos en nuestra mesa creativa hoy con dos chicas excepcionales, talentosas, cancunenses, que nos van a explicar en qué consiste el arte de la animación digital. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenidas al canal. Bienvenidas. Y nos hablaban de lo que estaban haciendo, nos parece increíble, ¿no? Unos jóvenes. Así es, para presentarlas primero, ella es Melissa Pérez Casas. ¿Qué tal, Melissa? Hola, muchas gracias. Y Brenda Vélez. Un gusto. Ambas licenciadas en animación digital. Y nos van a explicar en qué consiste esta carrera, dónde la tomaron. Y lo que más nos gusta, Sergio, es que son cancunenses y tuvieron que irse allá muy lejos, lejos, a estudiar por la inseguridad en Cancún. Pero bueno, hoy regresan ya tituladas. Mira, sí. Platícanos un poco de dónde nace la idea, cómo se fueron involucrando en esta profesión. Bueno, originalmente todo nace de la época, pues cuando éramos niñas, que veíamos Doraemon, Pokémon y todo este tipo de cosas. Sailor Moon, exactamente. Ranma y medio. Inuyasha. Y entonces, al ver todo esto, veían cómo se creaban, cómo se movían, como que me empezó a dar una mosquita del dibujo, de la ilustración, de las ganas de hacer personajes y verlos con vida. Inuyasha fue como que esa serie fue la que más me marcó, con la que más me involucré, la que me dijo, no, pues tú tienes que dibujar y tienes que lograr que hacer que tus personajes se muevan, tú tienes que hacer una historia. Y así empezó, o sea, poco a poco, autodidacta, empecé a dibujar y a dibujar y a dibujar. Pasaron los años, me empecé a involucrar en lo que viene siendo ya más conociendo el ámbito de qué es la ilustración, qué es la animación, en qué me quiero dedicar, y escogí pues lo que viene siendo entre animación e ilustración. Y pues, y aquí están sus resultados. Ahí están pasando. Sí, básicamente. El trabajo de Melissa, lo que hizo pues en la carrera, ya es titulada, es licenciada en animación. ¿Quién iba a decir que de hacer dibujitos, garabatitos, cómo se va transformando? Sí, la verdad es algo que muchas personas no creen que sea algo para vivir, creen que no vale la pena, es un arte, el arte todos creen que no sirve, como viene siendo el grafite artístico, la música, la ilustración es una de estas. Y la verdad, si le echas ganas y de verdad te apasiona, puedes callarle la boca a todos y avanzar. Porque así, pues para empezar, las imágenes que se están mostrando son trabajos que yo he hecho a personas que me han pagado porque quieren ver un personaje que ellos crearon, pero no tienen la habilidad de dibujarlo. O sí lo saben dibujar, pero dicen, no, pues es que tu estilo me gusta mucho, quiero que me lo dibujes tú en tal pose, en tal acción, y te pagan. Y hay mucha gente que al ver que otro te paga, y así te van solicitando como cualquier otro trabajo, y pues dibujo, y a las personas les va llamando la atención. Claro. Trabajos de animación, trabajos de concept art, de diseñar personajes, de mini historias, como la que está en la computadora, este es un trabajo que... A ver si se ve. Bueno, ahí se enfoca un poquito. Este es un trabajo súper elaborado que me pidió un chavo, que son sus personajes. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer ese? Sí me llevó bastante. O sea, metiéndole ganas, tardé casi como 2-3 semanas. Wow. Pero metiéndole así 24-7 dibujando. Porque si no, me puede llevar hasta varios meses en lo que lo refino, lo hago y todo eso. Hemos visto otros personajes que tienes. ¿De dónde te imaginas el rostro, el cabello? Bueno, en el momento que creas algo, ¿de dónde viene? O sea, bueno, ¿sueños, por ejemplo? Entre sueños, entre simplemente... ¿Ayuda mucho a la imaginación? Ayuda mucho a la imaginación. Y también el hecho de que tengo ciertos gustos, ¿no? Entonces, póngale también que veo alguna película o algo, o se me antoja crear... Un ejemplo. Las películas de Marvel, la de Thor. Bueno, tenemos la película de Thor, la veo, me encanta y adoro el concepto, adoro los personajes. Y los destruyes. Por así decirlo. Los destrozas, y este pedacito de aquí, y este así, como alas. Es básicamente algo así, y que digo, no, pues es que yo quiero crearme un personaje que vive en Asgard y que interactúe con ellos. Pero, ¿cómo lo hago?
veo cómo construyeron la película, veo el arte conceptual que hacen de la ropa, veo cómo diseñaron todo, digo, bueno, de este tipo de manera hacen la ropa, de este tipo de manera escogieron hacer los peinados, hacer los personajes. Bueno, pues vamos a ver cómo hago una mezcla entre otras cosas que me gusten para crear la ropa del personaje. Ok, póngale que tomo la ropa victoriana y tengo que mezclar con ropa que es de la película, combinar con ropa vikinga o tipo así, para crear un personaje. Ya, o sea, ya creé la ropa. ¿Cómo creo el personaje? Bueno, me gusta, yo soy un fan de los personajes varones, grandes, entonces digo, bueno, vamos a agarrar una edad, 40 años. Ok, ya tenemos un señor de 40 años, es un guerrero, tiene magia, le ponemos la ropa que escogimos y pues también ayuda bastante el ver imágenes, o sea, ver personajes, ver fotos de otras personas y como dicen, no, pues este me gustó la ceja que tiene. No, el peinado de este está bien chido, pero... Tienes que ser muy observadora y descubriendo todos esos detalles, ¿no? Exactamente. Se convierte en un muy detallista, ¿no? Sí, entonces, ese es algo de todos, detallismo de buscar que tu personaje sea diferente, sea único, pero obviamente nada es original ahorita. Claro. Pero el chiste es que de lo que nada es original, tratar de crear algo original y diferente, claro, agarrando todo eso. Buscar un nuevo personaje. A ver, licenciada Brenda, ¿y usted qué hace? Pues, porque también, ¿sí te gustaba dibujar de pequeña, si hasta ahí garabatitos o así sí, buenos dibujos desde pequeña? No, puros dibujitos chiquititos, pero mi inspiración más grande son las películas de Disney, en mi caso. El Rey León me encantaba, La Sirenita, Hércules, son películas que siempre me han gustado. Y pues ahí donde yo empecé a querer ser ilustradora de Walt Disney. ¿Es tu aspiración? Pues, no realmente, porque ahorita se dedican más a las películas 3D, entonces la verdad... Ese ámbito casi no me interesa. Sí, lo considero, o sea, es una obra de arte, son hermosas, pero no es algo que a mí me gustaría trabajar. Yo prefiero la animación desde de antes. Ahorita, pues, no sé, sería un poquito más como en Netflix y DreamWorks, que son los que todavía están dibujando, están tratando de hacer animación 2D. ¿Van a trabajar en equipo? ¿Hacen algún...? Normalmente trabajamos en equipo porque, pues, en este ámbito también te ayuda a ir con amigos, porque no te ayudan a no dejarte caer. Porque si uno es como ella, a veces se desanima en eso de la ilustración. Le digo, no, pues no te rindas, vamos. Otra amiga, vamos. Entre todos nos vamos alentando porque sea como sea, nos gusta. Pero como la gente ve esta carrera, ¿tampoco sí existe la licenciatura en animación digital? Y aparte, sí, porque estudió en Yucatán, ya está graduada, tiene su cédula. Y pues aquí nació en Cancún, pero pues tuvo que irse a estudiar a Yucatán y nos estaba contando que ya cerró la carrera. Platícanos cómo fue ese proceso. Pues la verdad, hubo muchos chicos que entraron a la carrera. La carrera te llama la atención porque originalmente te dice que es de videojuegos, pero obviamente esta carrera implica más cosas. Y pues entramos, la carrera no le dieron la publicidad suficiente, la gente no sabía que existía, entonces fueron 4 generaciones. Si mal no estoy, de debut y despedida nada más de esa carrera. Sí, 4 años duró de una carrera. Y con futuro, ¿no? Con mucho futuro. Tiene ahora mucho futuro, como los videojuegos, ahora que estamos en la era digital, donde están los chicos los cómics han tomado fuerza en los últimos tiempos. Ella ha participado en exposiciones. Recién dice para acá de México, ¿no? Sí, justamente recientemente acabo de regresar de una de la Ciudad de México, de una grandecita que se llama Doki Doki City, de artistas completamente originales y producto original, o sea, nada de copias piratas como en otras pasiones. Exactamente, todos somos artistas originales, nos esforzamos en todo para que la gente nos vea. Hay estos eventos que los reúnen y son, por así decirlo, grandes y de... ¿cómo le diría? No es fácil llegar a ellos, tienes que tener cierta calidad, cierto nivel, ¿no? Cierto nivel para poder entrar. Melissa, ¿ustedes pueden hacer algún mural así en las paredes? ¿Sí? ¿O tiene que ser digital? La verdad, yo sí puedo hacer tradicional, digital, murales. Me enfoco más en lo que viene haciendo lo digital, porque es lo que más me gusta. Pero sí he hecho trabajo, justamente uno de en mis inicios de mis trabajos fue que pintaste la pared de tu escuela. De Taco Rigo. Se acordó que sí. De Taco Rigo en su momento, cuando abrieron el de Cancún Mall. Abrieron el Taco Rigo hace ya tiene años. Y pues me puse a hacer lo que viene siendo parte de los murales
que hice los personajes de Disney y todo eso. Ahí, o sea, de que puedo hacerlo, la verdad. Puedo hacer de todo. Pero te especializas en algo. Exactamente. Sí. Especializas. Ella ha participado en el Centro de Convenciones aquí en Cancún, Expo Cancún, Expo Comics. La Expo Comics de Cancún. Ha participado en Mérida, en Monterrey. O sea, sí. Tienes una carrera ya corta, pero muy, sí, exactamente. Muy trabajada, ¿no? También he trabajado para lo que viene siendo un chavo que es de Canadá, que genera lo que viene siendo libros para el juego que se llama Dungeons and Dragons. Son juegos de rol, de calabazos y dragones. Entonces yo le he trabajado ilustraciones. ¿Y por cuánto te pagan? ¿Cuánto te pagan por una ilustración? Pues el precio varía, desde las más sencillas, que puede decir que es como un boceto, puede variar de $35 hasta una ilustración completa, o sea, de $250. Y digamos que yo cobro barato comparado con otros artistas que ya tienen carrera y ya son como de la élite, que llegan a cobrar hasta $500. Sí, yo sí cobro más y tú no. Hazte para allá. Yo soy de la pluma pesada. ¿Cuál es tu objetivo ahora en la vida? Mi objetivo en la vida es, aparte de seguir mejorando en el arte, la verdad lo que yo quiero es, aparte de sacar mi cómic, que la gente me ve y me reconozca y compre mis productos, tengo un sueño de poder trabajar en una empresa de videojuegos. Porque también soy muy fan de los videojuegos. Hay uno que se llama League of Legends, que es gratis para computadora. Y no sé, tengo esa mosquita ahí de poder trabajar para ellos como arte conceptual, crear personas, diseñador de campeones, diseñador de skins, que viene siendo los trajes para los personajes. Esa es mi mosquita. Melissa, ¿sí? ¿Cuál es la tuya? Melissa, Brenda, ¿cuál es tu mosquita? Dice aquí. En realidad también es mi sueño trabajar en Riot Games, en alguno de esos juegos, creando personajes, ilustraciones. Lo increíble de estas jóvenes es la imaginación que tienen, porque nos hablaban de un cómic que está creando ella, la fusión entre un héroe y el paranormal. ¿Paranormal estás platicando? Sí, es de la fusión de la fantasía, lo paranormal, el santería, ¿cómo se llama el otro? Es tener mucha imaginación. Sí, de todo eso. ¿Cómo bautizas a tus creaciones? ¿Por nombres? ¿Les pones nombre o le pones época? ¿Cómo se te ocurre? La verdad, ese es algo que le pasa mucho de los artistas cuando crean un personaje, y es terminar en páginas de nombres para bebés. Así le ponemos nombre, porque nada más queremos al personaje, es un británico, tantos años, ahora, ¿qué nombre le ponemos? Estamos entre buscarle un nombre que tenga que ver con el personaje, o simplemente buscamos, nombres británicos para bebés. Y ahí buscamos en la lista el que más nos acomode o el que tenga un significado que creamos que le pegue al personaje, y se lo ponemos. Curiosamente, así ha muchos. Ya pegado. Así muchos le hacen, otros ya varían, son como que un poquito más quisquillosos. Pero como que el básico sí es ir a las páginas de bebés. ¿Se van a quedar a vivir aquí o qué van a hacer en un futuro? Pues la verdad, lo que nosotros tenemos, nuestro sueño, es poder ir al centro de México. Porque aquí, en esta área, en la península, no hay dinero para lo que viene siendo nuestra carrera, no hay apoyo, no hay nada de eso. Que la verdad tenemos que migrar si queremos seguir avanzando en este aspecto. Claro, pues si no nos van a estancar. Exactamente, tenemos que hacer como el cuatro de trabajo, el triple de trabajo para lograr lo que otros están haciendo, que ya están en el centro, porque allá están las oficinas de empresas, está la gente que te apoya, aquí no hay nada. Tristemente, todo tiene que irse a la Ciudad de México, a Monterrey, ¿no? Sí, y hay otros artistas que conozco que están en Mérida, que están aquí en Cancún. Muchos ya están migrando. ¿Hay algún colectivo aquí que se unan? Estoy viendo a Brenda que trae un diseño. Y porque venden también playeras. ¿Cómo emprendedores? Llaveros, unos llaveros muy bonitos. ¿Dónde pueden ubicar? ¿Dónde pueden ir a ver tu arte? A mí me pueden encontrar lo que viene siendo en Facebook, como The British Art, o el tiburón británico, así es como medio mundo me conoce. Es que la verdad, mi nombre se debe a que me gustan los tiburones, los amo, y justamente me gusta mucho lo que viene siendo la cultura británica. Entonces, suena tonto, pero así escogí los nombres de tiburón británico. Es tu marca, y así te identificas. Así ya todos me dicen tiburón, shark, charco, así me conoce la gente, soy el tiburón de las convenciones. Entonces, pues
Así es como me pueden encontrar. ¿Y a ti cómo te lo creí? ¿Cómo te gustó? ¿Cómo te identificas? No, es mi página de Facebook, se llama El Hombre Col. ¿El Hombre qué? El Hombre Col. El Hombre Col. Es que yo se lo puse porque le encanta un personaje de un videojuego que justamente a este personaje le encanta comer col. Y como le encanta el personaje y aparte le encanta también comer col, le dije, no, pues te voy a poner El Hombre Col ahí en tu página porque te encanta él, te encanta comer col. Le he puesto La Mujer Col. Pero es el personaje. Ah, ¿te gusta el personaje? ¿Y de dónde es el personaje? El Hombre Col. En realidad se llama Adachi el personaje, es de Persona 4, es un videojuego. De un videojuego japonés de temática japonesa. Muy japonés. Es un RPG, sí. Es un boom allá en Japón lo que viene siendo los juegos de Persona. Y también aquí han llegado y pues... Participaron en la Expo, que hubo en el centro de convenciones, de los que se dicen también el estilo japonés. El año pasado creo que no participamos. Fuimos a Mérida. A Mérida, fuimos a la Mérida porque las hacen en a las mismas fechas. Entonces a veces vamos una sí, una no, una son sí. Los animes, ¿no? Los que sí, el anime. Sí, el anime. Los cosplayers. ¿Les gusta también? Sí, nos gusta mucho el cosplay, pero por lo mismo de que nos metimos más ahorita en la ilustración, ya no nos ha dado el chance de... Ajá. Porque en su momento, cuando empezamos, nos adorábamos hacer lo que es el cosplay, nos vestíamos de personajes... De personajes sí, de anime. Sí, eso, ¿cómo sí, crees? Yo fui a cubrir ese evento este año y ves a las chicas encantadas. Se tomaban fotos con todos los personajes que estaban ahí vestidos de... Es que un la mundo verdad, muy, sí, muy padre, ¿no? Es que la verdad... Las canciones, todo el mundo cantaba las canciones. Y yo no sabía ni una. Nah, pero lo del cosplay también es... Podríamos decir que es otro arte. Otro arte. Que a la gente le gusta entre... Llevar a la realidad un personaje que ama y a la gente poder ver en persona a ese personaje que tanto quieren. Por eso muchos van y se toman la foto con ciertos personajes. Se enamoran del personaje. Exactamente. Puedes crear lo que te... Exactamente. Se enamoran de... Como en su momento yo cuando estaba chica. Yo me enamoré de la pareja de esta Sailor Moon, que era... Texudo más. Yo me estaba enamorada de ese personaje. Igual, justamente lo que le comentaba, que con Inuyasha... Amaba a Inuyasha, adoraba a ese personaje, casi decía, es que yo me quiero casar con él, pero pues... Yo quería conocer a Tuxedo Mask, decía, ¿cuándo lo voy a conocer? De verdad, wow. Yo quería entrar en el personaje de Sailor. Y pero decía, justamente, gracias al cosplay, pasa ahorita que muchos pueden conocer a ese personaje que adoran, y pues... O hacerlo en su caso. Yo soy malísima para dibujar un trazo, no me sale por más que... No, interesante, y seguramente el cómics tiene mucho futuro. Sí, tiene mucho futuro. Y aparte, pues ahí tuvieron la oportunidad de estudiar, es una carrera que actualmente ya no existe. Es una carrera también muy cara, ¿no? Bastante. Porque tienes que trabajar en una Mac con un sistema muy especial, ¿no? Básicamente, es una carrera muy cara porque también depende en dónde te metas y en qué se especialice la carrera, pero básicamente lo que tú necesitas es una... Una computadora cara, porque tiene que correr los programas, Photoshop, y lo que vienen siendo las tablas de dibujo. Y muchas de las carreras de animación usan tablas de pantalla. Son unas tablas grandes donde tú ya dibujas directo, de la marca Wacom. Estas no son nada baratas. Fácil, una chiquitita, como del tamaño de esta sencillita, de la tamaña de la pantalla, te cuesta 26 mil pesos. Wow. Imagínense, y esas carreras usan las grandotas de entre 20 pulgadas a 24 pulgadas. Fácil, te salen en hasta 100 mil pesos cada pantalla. De 70, por así. Oye, Melissa, Brenda, ¿van a hacer alguna exposición? ¿Cómo se van a presentar aquí? ¿O qué? ¿Ya vienen de paso y se van? Pues ahorita venimos de paso y nos vamos. Justamente porque... El 15 hay una convención en Mérida, entonces hay que regresar, acomodar cosas para... ¿Qué van a presentar allá? ¿De qué? ¿Esa exposición? Nos presentamos como stand, a vender nuestros productos, vender arte de personajes, nuestros personajes originales, y la gente puede ir a comprarnos. Y lo compran, definitivamente lo compran. Bueno, también varía las personas, porque tristemente en México tenemos una mala cultura para eso, por eso también es un tope para nosotros. Porque mientras que en otros países, los llaveros que les mostré son de acrílico de 6x6 centímetros, de una calidad muy buena, los mandamos a hacer con de proveedores de calidad. Bueno, aquí los vendemos en 150 pesos. Son hechos a mano, o sea, nosotros hacemos el arte y lo mandamos a hacer. Son tus creaciones. Son nuestras creaciones, nuestras cosas, lo hacemos con nuestra mano, pero...
la gente aquí en México no quiere pagar 150, comparado con otros lados como en Estados Unidos. En Estados Unidos un llaverito así te cuesta $15, casi 400, 300 pesos, lo pagan así, no les importa, ellos lo pagan. Aquí tú si le dices a alguien, toma, esté en 150, ay, ¿por qué tan caro? Ay, ¿por qué? Y nos, pasa con todos nuestros nos productos. Nos falta valorar el trabajo. Exactamente, el trabajo, sí. Les dices que vale un sticker, los vendemos de entre 15 a 20 pesos. Porque aparte les ponemos acabados diferentes, no son stickers normales. Te ven feo. Y eso es falta cambiar aquí, en México en general. Claro. Que valoren sí, lo que hacemos. Entonces, pues ahí está, amigos. Son cancunenses, son artistas talentosas con esta creación de, pues, animación digital. Sí. Que es una carrera y que bueno, que es una carrera del futuro que seguramente en unos años la vamos a tener de regreso como grandes artistas internacionales con dibujos y hasta con un cómic. Yo le decía que por qué no hacen un cómic cancunense, una historia de Cancún con los personajes pues de aquí, de la vida diaria. Igual y a lo mejor algún día. Algún día. ¿Puede algún ser, día? Todo puede ser posible. Todo puede ser posible mientras uno tenga imaginación. Claro. ¿No? Exactamente. Pues algo más, que quieran dar un mensaje a los jóvenes que se dediquen pues a expresar su talento de manera bien encauzada para que no estén... Bueno, sería un mensaje para las dos partes, tanto para los papás como para los hijos. Los papás, si ven que su hijo tiene el interés en el arte o en algo, apóyenlo. No les digan que es una basura, no les traten mal, porque esto no ayuda y recurren a otras cosas y pasa que luego van a la delincuencia. Y tampoco es una opción. Claro. Tanto los papás que apoyen a los niños como que los niños... tampoco tengan el miedo de hacer lo que les gusta y defender ese gusto, porque terminas luego o en otros lados que no debes, en carreras que no te gustan, en una vida infeliz, y puede que sea difícil subir, conseguir dinero, lo que quieras, pero lo estás haciendo con amor, con cariño, lo que te gusta, y como dicen, ya no lo ves como un trabajo, sí, lo ves como diversión, porque es lo que más te gusta. O sea, además de que te diviertes, te pagan. Entonces, exactamente, es así es como estamos nosotros. Nos Brenda, divertimos mensaje y todo. Para la juventud, porque eres muy joven. ¿No? Su cara muy seria llegó aquí. Vamos, Brenda. Pésale un mensaje a nuestros amigos. Realmente sería eso, que no se rindan a pesar de que sea complicado. Siempre va a haber momentos en los que vas a dejarlo un rato. Y está bien que descanses, aunque te gusta, pues a veces es cansado y está bien que descanses un poco y después vuelvas a retomar el camino. Así que pues eso, no se rindan y no pasa nada si se cansan un poco de su hobby. Es normal, pueden buscar otro hobby por un ratito y después volver con más fuerza. Porque además ya vienes también nutrida, ¿no? Con otras ideas. Sí, sí, exactamente. Excelente, pues excelente. La palabra clave es no rendirse y conseguir tus sueños. Sí, es eso, ir por los sueños y no rendirte. Te puedes tropezar, pero hay que levantarse. Nunca parar. Y otra vez. Nunca parar. Excelente. Nunca parar. Pues amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Melissa, Brenda, por estar en esta mesa creativa que hoy nos vinieron a mostrar todo su trabajo. Muchísimas gracias. Nos vemos en nuestra próxima mesa de Mesa y Mesa. Mañana la mesa de turismo, no se la pierda. Gracias, que tenga feliz martes. Gracias, chicas. Ay, ¿de qué? Un placer estar aquí.